Este niño se recuperó asombrosamente de una enfermedad mortal que desconcertó a los médicos. Y hoy incluso es reconocido como un milagro. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos personas que sobrevivieron lo imposible. Jake Finkbonners. Cuando tenía 5 años, este niño se cayó al suelo mientras estaba jugando al baloncesto y se hizo una herida en la boca. Por el raspón entró la bacteria Fascitis necrositante, también llamada la bacteria devoradora de carne. Si les parece que el nombre suena mal, la verdad no se llegan a imaginar lo terrible que es. Quienes se infectan con esta bacteria tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir, y aquellos que lo hacen quedan terriblemente desfigurados. De hecho, a Jake se le diagnosticó una infección grave, tanto que llamaron a un sacerdote para administrar los últimos ritos. El padre insistió en rezarle a la beata Kateri Tekawita, una indígena que sobrevivió a la viruela en 1600 tras convertirse al catolicismo, y que hace poco fue nombrada santa. Fuera de todo lo esperado, Jake empezó a recuperarse sin que los expertos médicos supieran por qué. Hoy, 16 años después, tiene una vida plena. Su curación fue declarada como un milagro por el mismísimo Papa, y planea convertirse en médico para salvar a muchas más personas. Y antes de pasar a nuestro siguiente puesto, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que el color de un oso te puede indicar qué hacer si te ataca? Si bien los ataques de osos son raros, no está de más que sepan cómo sobrevivir si tienen una aventura del tipo de Revenant. Lo principal es que todo depende del tipo de oso con el que se encuentren, si es pardo o negro. Si se topan con uno pardo, seguro ya saben que no va a ser tan lindo como el de escandalosos. Y lo que pueden hacer es tirarse al suelo en posición fetal y quedarse muy quietos hasta que el oso vea que no son una amenaza y se vaya. Pero hay una ventaja. En Estados Unidos y Canadá venden un repelente contra estos osos, así que con una sola visita a la tienda de artículos de campamento pueden deshacerse de las preocupaciones como mosquitos y osos. Si es negro, todo cambia, y lo mejor es hacer mucho ruido. No es broma, sucede que cuando un oso negro ve que su víctima está dispuesta a luchar, simplemente se da por vencido y es la mejor oportunidad. Katie Piper. A los 24 años, esta mujer tenía una vida soñada. Vivía en un piso compartido en Londres, salía todo el tiempo de compras o a tomarse unos tragos con sus amigos, y todo lo costeaba posando como modelo para revistas de moda. Como les pasa a muchas mujeres bellas, Katie Piper tenía cientos de admiradores, pero su vida cambió cuando aceptó una cita con uno de ellos, Daniel Lynch. Solo 2 semanas después de conocerse, Lynch encerró a Katie en una habitación de hotel. Allí la sometió a todo tipo de vejámenes. Sin valor a denunciarle, Katie se confinó en su piso por días. Y cuando por fin salió, el hombre le arrojó una taza de ácido sulfúrico a la cara. A pesar de los terribles daños físicos y psicológicos que sufrió Kate, ella resultó ser extremadamente fuerte y decidió enfrentar su trauma también con moda. Se ponía sus ajustadísimos vestidos y se arreglaba el pelo hasta en sus días más grises. Ahora, más de 400 cirugías después, Piper es una reconocida modelo con discapacidad y una activista en el Reino Unido que ayuda a otras supervivientes. Alex Lewis. En noviembre de 2013, este hombre sintió lo que parecía ser una simple gripe, y no se preocupó, hasta que vio que su piel estaba manchada y su orina estaba muy oscura. En el hospital se arrepintió de no haber ido antes, ya que protagonizaba un caso de infección por estreptococo, una extraña infección bacteriana en la que los tejidos empiezan a comerse a sí mismos. No entren en pánico, ya sé que suena como algo escalofriante, pero no siempre deben ir al hospital por una simple gripa. Lo que pasa es que convivimos todo el tiempo con esa bacteria, pero es inofensiva, ya que normalmente el cuerpo la elimina. No obstante, en este caso, su cuerpo tuvo un choque tóxico. Alex Lewis sobrevivió, pero debió ser sometido a una amputación de sus 4 extremidades. Y también se quedó sin labios y sin nariz, lo que fue igualmente aterrador. Sin embargo, Lewis no se dejó vencer por su discapacidad. Tras un extenso y frustrante proceso de rehabilitación, está recuperado, y en 2016 regresó a trabajar como diseñador de interiores. Natasha Coates.
Aunque no lo crean, esta británica ha sido hospitalizada más de 500 veces por sus emociones. Y no, no estamos hablando de una paciente psiquiátrica. Resulta que la risa, lágrimas y sudor son factores que le producen alergia. Nunca creí que fuera posible, pero es cierto. Natasha Coates está diagnosticada con el síndrome de activación de mastocitos. Se trata de una afección en la cual el paciente sufre de episodios alérgicos graves cuando experimenta emociones muy fuertes. O sea que sí. Sus lágrimas, sudor o risas le generan hinchazón, la picazón, migrañas o incluso puede dejar de respirar. Yo no estaría muy animado sabiendo que cualquier emoción podría ser letal. Sin embargo, a pesar de todas las complicaciones, Natasha no se ha rendido y es completamente admirable. De hecho, se destaca por ser una excelente gimnasta británica, que actualmente cuenta con 22 títulos de gimnasia de élite y 44 medallas a su nombre, junto con miles de seguidores en su cuenta de TikTok. Anatoly Bugorsky. Este era un investigador en el Instituto de Física de Altas Energías de la Unión Soviética, que mientras intentaba reparar un equipo defectuoso, tuvo un accidente que por poco acaba con su vida. Metió la cabeza entre un haz de protones. Según Anatoly, cuando el rayo atravesó su cráneo, no sintió dolor. Solo vio un destello de luz, pero no deja de ser algo completamente aterrador. Y sí, puede que alguno de ustedes haya leído por ahí que existe una terapia de protones utilizada para tratar a pacientes con cáncer, por lo que no podría ser tan malo el accidente. Sin embargo, tienen que saber que el rayo que golpeó a Bugorsky era 300 veces más fuerte que los usados en medicina. Entonces, todos pensaron que estaba perdido, que no habría ninguna esperanza, pero de alguna manera sobrevivió y nadie se explica cómo o por qué. Sí, tiene secuelas. Sufre de parálisis del lado izquierdo de su rostro. De hecho, ese lado no ha envejecido, pero no ha sufrido ni cáncer ni enfermedad por radiación, lo que ha mantenido a los médicos interesados en estudiarlo. Dick Williams. En este punto, tenemos a una estrella del tenis de 21 años con una prometedora carrera atlética por delante, que en 1912 decidió mudarse a los Estados Unidos desde Suiza para asistir a Harvard. Entonces, reservó un boleto en el Titanic. Y sí, a diferencia del pobre de Jack, él sobrevivió. Williams viajaba con su padre Charles, y ambos permanecieron a bordo del barco que se hundía hasta casi el final. Trágicamente, ambos cayeron al agua, pero solo Dick logró subirse a un bote salvavidas plegable que no había sido ensamblado. Estaba sumergido en el agua hasta la cintura, y cuando llegó el barco de rescate, solo 11 de los 30 pasajeros a bordo de su bote salvavidas seguían con vida. Dick sufrió una congelación severa en las piernas, pero se negó a que se las quitaran e hizo un esfuerzo más allá de lo humano para pararse en la cubierta del barco de rescate y tratar de restaurar la circulación. Increíblemente, después, en los Juegos Olímpicos de 1924, reclamó la victoria. Harrison O'Keefe. Es el cocinero de un barco remolcador de 29 años, que sobrevivió bajo el agua durante casi 3 días en 2013, después de que su barco se volcó y se hundió, acabando con la vida de los otros 11 miembros de la tripulación. Lo que sucedió fue que una ola arrastró a O'Keefe al baño, y este se convirtió en su refugio durante las siguientes 60 horas. Estaba atrapado a casi 30 metros bajo la superficie, en medio de la oscuridad y el agua helada. Sabiendo que incluso los buzos recreativos no duran más de 20 minutos en esas profundidades, fue enviado un grupo de buzos de rescate, con la esperanza de solo recuperar los cuerpos, pero milagrosamente escucharon sus desesperados golpes en la pared. Los rescatistas se lo sacaron a la superficie en una campana de buceo, ya que su corazón había absorbido peligrosas cantidades de nitrógeno mientras estaba atrapado, y todos esperaban un terrible desenlace. Por suerte, el cuerpo de Harrison O'Keefe resultó más fuerte que cualquiera, y se salvó de una forma extraordinaria. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este, una vez más compruebo que el universo tiene a sus favoritos. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos les sorprendió más. Les dejo, por supuesto, otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.